Muy buenas a todos, muy buenas noches a todos y bienvenidos a este su canal. Bienvenidos a este su canal Antes Camera Channel Group TV. Mi nombre es Deiner Santos. Gracias a cada uno de ustedes que nos siguen en nuestro canal, nuestra cuenta de Instagram, próximamente en TikTok, en Twitch y en otras plataformas sociales y también en YouTube. Mira, el día de hoy tenemos a Ángeles. Ella es conocida de una persona que queremos mucho, amiga de Yolanda Marín. Ella va a contar su testimonio sobre Coque Yepes y yo espero que él vea esta entrevista. Ya me acerqué con él por Instagram. Él habla perfectamente español y me habló en inglés. Y si tú ves este video, Coque Yepes, hermano, mira, tienes que ser un poquito más humilde, con todo el respeto que te mereces. Tienes que ser humilde, acercarte a las personas de manera humilde para que tú expongas y te defiendas como persona. Ángeles, yo te cedo el tiempo. Gracias de verdad por tú haberme contactado y cuéntame tu historia específicamente sobre esta travesía de lo de Coque Yepes. A ver, esto empezó por el mes de marzo, ¿sí? Esta persona se hizo llamar Michel Tyson, Okay. ¿eh? Me contactó por el Tito, ¿eh? Yo soy una persona que no me gusta hablar con la gente si no la conozco, Te entiendo. Entonces estuvo varias semanas que venga a escribirme, venga a escribirme, y ya lo acepté. No sé por Bien. qué, pero lo acepté. Me puso un mundo de color de rosas, ¿eh? Me puso de todo, ¿eh? Él empezó diciendo que su madre había fallecido cuando él nació, ¿eh? Y su padre falleció de un cáncer, Según él. según él. Vale, él estuvo casado, y digamos, él se quedó la niña, que se llamaba Melissa, y el niño se lo quedó ella. Y ella se fue a vivir a Alemania. Bien. Vale. Pues empezamos un alca. Él nada más hacía que enamorarme. Él la hacía para que estuviera como si yo fuera para una madre para esa niña. Sí. Y me enganchó por esa niña. Como madre y como abuela que soy, me enganchó por esa niña. Entonces yo nada más hacía que preguntarle por la niña, que cómo estaba, que qué tal estaba, y me dijeron que lo estaba pasando mal, porque las niñeras, que la cuidaban, la trataban mal. Entonces yo le dije, ¿y por qué no se puede venir aquí a España hasta que tú salgas? Y me dijo que sí, que vale. Pero es que a las 12, justo a las 2 semanas de estar hablando, ya se quería casar. A las 2 semanas. A las 2 semanas.
Y yo le dije, muchacho, espera, porque yo no te conozco, yo no sé cómo eres, ni quién eres. ¿Eh? Digo, y además yo llevo muchos años sola y no tengo intención ni de casarme ni de formar una pareja ahora mismo. Y él me dijo que era buena persona, que viviría por mí, que no me faltaría de nada, que me lo pintó todo de color de rosa. Y yo he sido una persona que no necesitaba ningún hombre para mantenerme tanto a mí como a mis hijas. Entiendo. Entonces yo le dije, yo no necesito nada, absolutamente nada de ti. Le dije, porque yo me mantengo yo y mantengo a mis hijas. Hoy por hoy no, porque ya son adultas, tienen hijos y todo. Bueno, pues ya empezó con las tarjetas. La gift card. Exacto. Bueno, aquí se llaman las de se llaman por línea, las de viento. Porque aquí en España específicamente no hay sitios donde comprar esas tarjetas. Porque a mí ya me empezó a insultar, me empezó a decir cosas, porque no hacía lo que él quería. Él quería manipularte, en breves palabras. Exactamente. Yo lo bloqueé varias veces, porque, como le dije, a mí ni tú ni nadie viene a decirme lo que tengo que hacer. Me enfadé, lo bloqueé por la forma que me hablaba, pero yo no me di cuenta que lo tenía en Telegram. En Telegram, o sea, tú tenías lo bloqueaste de de Instagram o de WhatsApp. Del WhatsApp. Y entonces tú sabes que los contactos se quedan registrados en Telegram. Sí. Entonces, claro, yo no me acordé que estaba en Telegram, no me acordé que estaba él. Y venga a llamarme, tenía más de 20 llamadas, me escribía, como no le contestaba, pues se iba al Tito. Y me dijo, amor, por favor, quítame el bloqueo, que quiero hablar contigo, que quiero pedirte perdón y todo. Bueno, lo desbloqueé. Mal por mí, pero lo bloqueé. Y me dijo, perdóname, que no volverá a pasar lo que te he hecho. Digo, mira, yo te voy a ser muy, muy sincera. A mí no me gusta que nadie me manipule. Que no me digan lo que tengo que hacer o dejo de hacer. Si no hay una cosa que tú pides, porque tú no sabes lo que hay aquí en España. Digo, yo no lo puedo, no puedo acceder a esas cosas.
Vale, pues ¿quieres que la hagamos por línea? Digo, yo no sé cómo se hace. Porque yo esto de internet no lo llevo muy bien. Bien. Entonces me dijo, pues mira, lo vamos a hacer paso a paso. Bueno, pues me coge, me dice, primero que le cogieron una de 20 euros para la wifi. Yo no entendía absolutamente nada. Se la cogí. Y les cuento a mis hijas, mira, hay este chico. Es militar. Digo, está pasando esto. Yo no sé si es verdad o no es verdad. Antes de todo, él no quería ni que expusiera una foto de él, ni que mis hijas lo supieran. Que nadie de mi entorno supiera que yo estaba con esa persona. ¿Sí? Vale, yo solo como mis hijas, yo se lo conté a ellas. Yo la casualidad que una de mis hijas, su marido, fue militar. Coincidencialmente. Exactamente. El marido de la pequeña es de la parte de Siria. Okay. Él es soldado de la Armada Española. Le cuento lo que me está pasando y me dice, no es militar. Dice, porque en Siria no hay militares. Repite eso, por favor, si puedes, esa última frase. Sé que hay pocos militares, pero solamente de la Armada de Rusia. Hace unos meses atrás se había dicho como que habían soldados de Estados Unidos en Siria, pero muchos de estos militares, cabe resaltar, que son mercenarios. No necesariamente tienen que ser militares del ejército de Estados Unidos, del Navy, los SEALs. Son muchas veces mercenarios contratados para cuidar cosas petrolíferas, lo que tiene que ver cuestiones petrolíferas para Estados Unidos, intereses petroleros. Pero esa última parte quisiera que tú la repitas, por favor, porque como que siento que hay muchas personas que dudan de este servidor que está hablando contigo, como que Sí. quizás me tiran que soy mentiroso, que, ah, no, tú lo que estás inventándote la cosa, tú no te vas a informaciones. Pero como tu yerno, me dijiste que tu yerno Sí. es militar de la Armada Española. Repite eso, por favor, para que la gente escuche. En Siria, específicamente, no hay militares. Esto Bien. por un lado. Él me dijo que no podía tener redes sociales. No podía tener Facebook, no podía tener Instagram, no podía tener esas redes sociales. Que estuvo 5 años en prisión. Mira hasta dónde llegó. Que estuvo 5 años en prisión porque lo habían pillado en las redes sociales. Que un amigo, un tal Coque Yepes, se estaba haciendo pasar por él. Y déjame reírme, de verdad, que uno ve cosas. Mira, cuando yo lo vi,
Entonces, dio la casualidad también que Yolanda se nos había fallecido un compañero nuestro de trabajo. Entonces puso en el Facebook, puso el pésame, puso todo. Pues claro, me meto al Facebook porque me saltó la notificación. Me meto al Facebook. Qué casualidad que abajo donde ella escribió me sale la foto de ¿eh? O sea, del individuo que se está haciendo pasar por Coque Yepes. Exactamente. Entonces le digo, oye, ¿tú tienes el Facebook? Dice, no. Digo, mira, no me mientas porque te la acabo de ver. Digo, en el Facebook te la acabo de ver. Y él me dijo, ese es el chico que se está haciendo pasar por mí. Digo, no. Digo, porque he mirado y hay miles de perfiles abiertos. Digo, y tú, para mí, eres de Nigeria. De Sí. Nigeria o Nigeria, algo así. Nigeria, como dicen los gringos, Nigeria. Sí, no lo dudes porque los perfiles que hemos descubierto de ahí, precisamente utilizando fotos de él, de varios exmilitares, incluyendo la de Pierre Bonilla, la de Henry García, Logan Carpenter, Tyler Thomas, y vienen de atrás, Jesse Phillips, vienen de ahí, de esa zona, de Nigeria. Pero ¿qué pasa? Que la fotografía de este señor, Coque Yepes, se puede decir que es la número uno, vamos a decirlo, lo hago responsablemente, lo digo responsablemente, la número uno de las fotos latinas, como latino que es él, que me parece que es ascendencia colombiana, es la número uno en estafar féminas, tanto en Estados Unidos, México, hasta la Patagonia, en Argentina, incluyendo España. Perdona, pero en España yo he contactado con personas de aquí de España. Y hay muchísimas, muchísimas mujeres. Te lo creo. Sí. Tengo una que tiene 65 años. Puede ser hasta mi mamá. Esa mujer lo está pasando fatal. Si no es por el hijo, manda 3.000 euros. La enamoró de tal manera que hoy en día cree que va a venir a España. Incluso él ha ido a España, ya él ha ido. Sí. Él ha estado aquí en España, él ha estado en Tenerife, justamente. En la parte de las Islas Baleares, hasta. Y te aseguro que habla el español perfectamente. Pues mira, él a mí me escribió cuando yo me presenté como periodista, director de Anti-Scammer Channel Group TV. Él me dijo, ¿Do you speak English? Y yo le dije, bueno, te puedo utilizar en inglés con lo poco que sé. Le expliqué. Le dije, oh, mira, hay personas, se lo dije en inglés, hay personas que dudan y tienen muchas inquietudes sobre tu persona. Creen que tú estás vinculado directamente con estos scammers o que te estás beneficiando, que esa parte lo vas a hablar tú sobre esto, o te estás beneficiando de alguna forma u otra de esto.
Sí, tú, yo sé que tú has dado la entrevista en inglés con la señora Ruth de Scamp Hire United, con un señor de la Florida también, un médico. Y te invito para que en español o en inglés, en el idioma que tú quieras, te cedo para el canal para que tú des la cara, porque hay muchas féminas que te acusan a ti directamente. Él después me dijo, como que después le dio like, le dio un corazoncito de que por esa palabra que yo expresé. Y después, en un momento en mi break, le dije yo, mira, hermano, oye lo que te voy a decir. Yo soy dominicano, tú eres colombiano, óyeme, tú naciste en Medellín. Así que no me vengas tú a decir que tú no sabes español. Se lo dije así mismo, bien claro. Tú sabes español y hay unas muchas mujeres que están ahí afuera esperando tu testimonio en español. Te cedo el espacio para que tú lo digas. Te estoy hablando claro en español, espero que tú me entiendas. Y me dice, bueno, yo en la próxima semana concluyo mis vacaciones y nos ponemos en contacto. Estoy esperando todavía que él me indique, pero hasta el lunes, hoy jueves, donde estoy, ya viernes, todavía no he tenido respuesta. Es lo que está subiendo fotos, con todo respeto, él puede hacer con su vida lo que Sí. él quiera, lo que le dé su gana, de paseo, en vacaciones, cosas así. Pero algo que quiero enfatizar, y tú también me vas a apoyar en esto, es que el problema radica en darle fama no solo a este señor, sino a varios más. Te voy a incluir a Jesse A Phillips, te voy a todos. incluir a Logan Carpenter, a todos. No lo saco a ninguno. Con sus excepciones, claro está, con sus excepciones. Es que mientras más, o sea, voy a utilizar este término. Los scammers, los nigerianos, no importa de qué país sea, se han encargado de subir el ego a muchos de estos jóvenes. El ego, la altanería, se le nota un poco. Ojalá yo equivocarme, ojalá quitarme esa percepción, porque no he tenido la facultad de hablar con él. Soy claro, pero lo han elevado demasiado, lo han elevado demasiado. Pero ¿quiénes son los culpables? El cual yo te voy a permitir que tú misma digas quiénes son los culpables de que estos muchachos el ego se les suba. A ver, para mi pensar, aquí mayormente los culpables, aparte de que sea Coque Yepes, de tener, ¿cómo explicarte? De tener ese perfil para que las mujeres se enganchen a él. Porque se piensan quedan suscribiéndose o siguiéndolo, dándole like, van a hablar con ellas o van a estar con ellas. No. Porque Yepes tiene su vida, tiene sus hijos, y hace lo que quiere. Pero yo, para mí, se está beneficiando él de todas las víctimas. Sí. De todas. Yo he quitado varias mujeres de que lo sigan a él. Y lamentablemente hay muchas que los están siguiendo. Sí, porque ¿Qué conocemos? se te fue la Sí, o sea, me señal. refiero que hay personas que hay personas que nosotros conocemos que los están siguiendo. Sí. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Bueno. Es que a mí una en particular me dijo que iba a venir a España a por ella. Y le dije, quítate esa ilusión. Vete a un especialista, y que te quite eso. Escuchen bien lo que está diciendo. Tomen nota. Sí, a ver, es que cuando te enganchas tanto psicológicamente como que sentimentalmente,
Eso es fatal. Eso es fatal. A nadie del mundo se lo deseo. ¿Eh? Y esta mujer estaba muy, 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 muy enganchada. ¿Eh? De que iba a venir a por ella, que se iba a traer a su hija, que iban a vivir juntos, todo. Y le dije, no. No esperes eso. ¿Eh? Digo, porque es un estafador. Que se dejen de los cuentos de Disney. Y me dice, ¿y tú cómo lo sabes? Digo, métete en esta página. Y búscalo. Digo, verás todo lo que sale. ¿Eh? Se metió en tu página. Puso el nombre. Y vio todos los vídeos. Y luego nada más hacía que llamarme. Y llorando. Y le dije, vete al centro de salud. Y pide ayuda. ¿Eh? Un psicólogo, un psiquiatra, lo que sea, pero pide ayuda. ¿Eh? Y automáticamente ella se fue y está yendo al psiquiatra. ¿Eh? Ojalá que tomen consejo de eso, tomen notas, por favor, tomen notas, vayan con un especialista donde ustedes vivan. No pueden seguir con esta obsesión. Deben de entender que este muchacho tiene su vida hecha, tiene sus hijos, sí. se la pasa viajando. También otra cosa, él debería ser más humilde en aclarar ciertas situaciones, pero siento que, bueno, en los comentarios que yo he visto de sus fotos, he visto como mucha obsesión de muchas mujeres hacia él, mucha obsesión. Y es como tú mencionaste, mientras más like le den a lo que él hace, más lo van a elevar y más beneficio monetario le van a dar ustedes a él. Así que piénsenlo. No estoy en contra de, pues reitero, no lo estoy atacando directamente, no me interesa atacarlo, pero pónganse a analizar, de verdad. En vez de ocupar tiempo en ver las imágenes de este muchacho, el exhibicionismo que tiene, qué sé yo, dedíquenlo en ustedes mismas, en su familia, en qué sé yo, aquellas que quieran, porque te voy a decir una cosa, voy a hacer un paréntesis, hay muchas que están casadas que están detrás de esto también, esa es la otra cara de la moneda. Dedíquense ustedes a sus respectivos esposos, sus hijos, y sigan para adelante. Yo, igual me meto en su vida, que no me importa, ¿eh? Pero yo le diría simplemente a Coque Yepes que se ponga en la piel nuestra, ¿eh? Coque Yepes tenía que estar más hacia las víctimas, ¿eh? Y no pensar en los likes, en pensar en suscribirte en él, ¿eh? Y darle una cuota, mensual de 6 euros y 6 dólares. Exactamente, porque a mí directamente me mandó el mensaje por Instagram para que me suscribiera. No le contesté. ¿Eh? Y me lo escribió en español. Y a mí me habló en inglés. ¿Eh? Pues habla. Te puedo decir que habla el español mejor que nosotros. Sí, y si tú supieras que Colombia es después de España. En donde mejor se habla el idioma castellano. Pues es que háblales, si puedes ver los vídeos
de él y habla muchas veces el español. Muchas. Sí. Uh-huh. Por ejemplo, cuando estuvo aquí en Tenerife, que estaba en un yate, iba en un yate con los amigos y todo que iba con la gente, hablaba el español. Uh-huh. A mí que no me diga él que solo habla el inglés y nada más. Bueno, pues lo dejamos ahí. Uh-huh. Te voy a seguir hablando del supuesto. Teníamos media relación, por decirlo así, el que él no podía acceder a sus cuentas, el que él no tenía para comer, que había días que se pegaban 3 días sin comer. Entonces yo me metí a internet y le dije que cómo era la vida de un militar. ¿Vale? Yo me metí y me salió que todos militares que están en una misión tienen por el Estado todo pagado. Si tienen un problema familiar, el Estado se lo resuelve. Pues bueno, yo se lo dije a él y ahí empezaron las amenazas. Uh-huh. Que voy a subir todas tus fotos a internet, que voy a hundirte, que te voy a hacer de todo. Hasta una cosa que le dije a Yolanda, que le dije que tenía muchísimo miedo, que venía por mí y me iba a matar. Y me dijo, no tengas miedo porque ellos están en Kenia, están en esos países. Número uno. Vale. Luego yo metí la pata, pero hasta el fondo. La niña supuestamente se quería venir a España. Yo busqué una abogada para que agilizara los trámites para traerla aquí a España legalmente. Me costó dinero. Él me dijo que estaba sacando su gerente, su comandante o no sé qué, estaba sacando la visa para la chica. Uh-huh. Y se venía en el mes de mayo. De este año. Sí, de este año. Y él se venía en diciembre. Uh-huh. Bueno, pues ya empecé. Ya una de las veces, como ya discutimos fuerte, porque me pidió 200 euros para las vacaciones. Uh-huh. Las vacaciones de ellos. Entre comillas. Y le dije que no. Digo, haz lo que quieras, pero yo no te mando ni un céntimo más. Por favor, cariño, aunque sea, cómprame una tarjeta
que la necesito, que me estoy quedando sin wifi. Que... Y dije, mira, hasta aquí hemos llegado. Yo no te compro ni una tarjeta más. Si tienes wifi o no tienes wifi, me resipula. ¿Eh? Digo, porque vosotros cobráis todos los meses. Claro. ¿Eh? Si necesitas cualquier cosa, se la pides a tu comandante. Claro. ¿Eh? Digo, a mí no. Porque yo entonces estaba pasando por un mal momento, porque yo tengo una enfermedad y estoy de baja, llevo 18 meses. ¿Eh? Okay. Luego te puedo decir que me cogió a mí él muy vulnerable. Porque yo, además de la enfermedad mía, me pilló con que estaba el aniversario de la muerte de mi padre. Entonces me cogió en un momento muy bajo. Imagino. Pero bueno, fui pasando, pero yo veía cosas que no me cuadraban. Por ejemplo, te puedo decir, un soldado, si está en una misión, tiene unos horarios para trabajar, ¿no? Este no tenía horarios. Uh-huh. Estaba todo el día ya, con el WhatsApp. Todo el día. Se enfadaba si no le contestaba. Se enfadaba si no le cogía las videollamadas. Que esa es otra. Me hacía videollamadas. Me hacía videollamadas y era Coque Yepes. No sé cómo se lo montan, pero era Coque Yepes. Pues mira, de eso nosotros vamos a hablar en un conversatorio con una persona experta en ciberseguridad. Estoy tratando de que venga al canal y me hable de esto. No sé si tú has escuchado recientemente la noticia de lo que es el ChatGPT o sí. Lo que tiene que ver la inteligencia artificial. Yo he estado viendo videos, informaciones que me mandan otros colegas periodistas, en donde las facciones tuyas y mías pueden hasta alterar con inteligencia artificial. Incluso hasta la misma de Tom Cruise. Recientemente pasó un caso en China donde un señor, un chino, alteró con inteligencia artificial la identificación de su mejor amigo para él sacar más de 5 millones de dólares y estafó a su mejor amigo con 5 millones de dólares. Entonces, ellos están utilizando un programa llamado OBS, utilizan las facciones de Coque y Yepes y le montan lo que es el sonido por detrás para decir, hola, hello, pero hello, honey, how are you, I'm fine, and you, what are you doing today, por ejemplo, así le montan lo que es la voz. Eso es lo que están haciendo con los OBS. Esos son programas. Pero no eres la primera que lo dice. Hay muchas que lo han dicho. No, que me habló, pero esa llamada quizá no dura tanto. No, a ver, la llamada que a mí me hizo fue de segundos. No llegan ni los 30 segundos. Es que no te da tiempo a ver cosas. Uh-huh. ¿Eh? Sí. Una de las veces yo me enfadé bastante y le dije, te quiero en 5 minutos una videollamada. Sí. Si no me haces la videollamada,
vamos a tener muchos problemas. Y me hizo la videollamada. Me hizo la videollamada como si estuvieran en un lago. Y era, se veía él, pero por detrás dio la casualidad que pasaba como si fueran personas de color. De tez oscura. Sí. Y se lo dije. Digo, tú no, tú estás en Guinea. Que no, yo no estoy en Guinea, que estoy en Siria. Y que eran compañeros de él. Bueno, pues lo dejamos ahí. Pero yo tenía dos números de teléfono de él. Y yo puse esos teléfonos en Google para ver de dónde eran. Uno me salía que era de Guinea. Guinea Ecuatorial. Y el otro no me salió de dónde estaba ni nada. Entonces yo esto se lo dije a mi hija. Digo, me está saliendo esto de Guinea. Coge mi hija y le escribe. Pues la estaba enamorando a mi hija. Como te lo digo, encima de que me estaba diciendo a mí cosas. Sí. Estaba hacia mi hija intentando enamorarla, el tener una relación, todo. Y me dice él, no, le digo, tú estás con más mujeres. Que no, cariño, amor mío, que solo estoy contigo, que eres la mujer de mi vida, todo. Sí. Y le digo. Ahora mismo acabas de estar hablando con mi hija. Que no, yo no conozco a tu hija. Yo no sé quién es. Y le pasé la captura. ¿Y quién es ella? Yo te he dicho que es mi hija. Pues, ¿para qué me escribe ella a mí? Digo, pues si estás en una relación, supuestamente eres tú el que tienes que parar los pies. No otra persona, sino tú. Exacto. Bueno, pues ya como yo le dije que se había terminado completamente todo, corté con él completamente de todo, toda relación, todo, pero todo. Lo bloqueé de todo, tanto de TikTok, del WhatsApp, del Telegram, pero se me metió con otro perfil. Y le dije, hasta aquí hemos llegado. No me llames, no me escribas, ni quiero saber nada de ti. Digo, porque habrás visto que los mensajes que yo te mandé, yo desde primera hora le dije que era un estafador. Ok. Y me dijo que no. Digo, sí. Digo, porque tú lo que estás intentando es que, digamos, nos enamoremos las mujeres
y sacarnos todo el dinero que puedas. Uh-huh. ¿Eh? A mí, gracias a Dios, solo me pudo sacar lo que son tarjetas. ¿Eh? Pero conozco mujeres que han perdido bastante dinero. Lo sé, lo sé. Hay una mujer que conozco que hipotecó hasta su casa. ¿Qué te digo? Mira, así. Lo que hay que hacer es, como tú mencionabas al principio, yo invito a esa señora a que ponga la denuncia, como yo lo mencioné en un video anterior, ponga la denuncia ante la Guardia Civil Española, donde quiera que se encuentre, cualquier policía cibernética. Sé que a ti te sacó tarjetas, fue doloroso, fue difícil. Y yo sé que, gracias a Dios, que mediante conexión con Yolanda podemos hacer esta entrevista, porque hay que poner los puntos claros y nosotros también estamos exhortando al señor Poque Yepes. Si se sintió ofendido al ver este video de mi parte, le pido disculpas, no soy quien para atacar a nadie, pero te hago la invitación para que deje la cara, que hay muchas personas que te acosan a ti directamente. Espero que tú veas este mensaje y que se lo haga llegar quien sea. Y Ángeles, yo por tu cuenta. ¿Sí? A ver, yo sí invitaría a Coque Yepes, ya moralmente, el que dé la cara. Hemos sido muchas mujeres estafadas con el nombre de él. Uh-huh. Lo que no me parece lógico, es que esté usando a las mujeres afectadas, a beneficio de él, de que con los likes obtiene dinero. Claro. Con las suscripciones de 6 euros obtiene dinero. Vamos a resumirlo en lógica matemática. Tiene 93,000 suscriptores, lo acabo de ver ahora en su Instagram. Métele la que de esos 93,000 suscriptores, que 20,000 de ellos le donen 6 euros en un mes. 6 por 2, 12,000 dólares mensuales. Señores, creo que esto se sale un poquito del exagerado. Es bueno crear conciencia. Repito, tienen el libre albedrío de que hacer lo que con su vida, lo que le dé su gana, pero llévense el consejo que está dando Ángeles. Si Ángeles está diciendo esto, es porque tiene pruebas. Hay pruebas más que suficientes de que, no quiero decirlo directamente como lo dije una persona en estos días, pero las culpables de que esta persona se esté beneficiando, lamentablemente son las mujeres las que lo siguen. No quería decirlo, lo digo responsablemente, no me cataloguen de machista, por favor, no soy machista. Sé que me van a atacar por esto, puedo recibir los ataques, me van a atacar por esto, pero ustedes son las culpables, mis hijas. Y caballeros también, somos los culpables de seguir esta persona, lamentablemente. A ver, yo invito, y ya como afectada, invito a todas las mujeres que han sufrido las estafas, el acoso, todo, que dejen de seguir a esta persona. Cada una puede hacer lo que quiera. Claro. Es libre de hacer lo que quiera. Pero piensen un poquito, que si tú le das 6 euros una, 6 euros otra, y así sucesivamente,
este señor tiene la vida que tiene. Este señor, gracias a todas las afectadas, tiene el chalet que tiene. Ya lo escuchamos. Tiene los viajes que hace alrededor del mundo. No quería decirlo, pero que lo diga, no quería decirlo porque tú sabes, tengo que ser periodista, me gusta escuchar las dos campanas, pero como tú lo dijiste, eso pone en tela de juicio y es bueno que por eso le externamos la invitación de que él aclare esto. Exactamente, que él dé la cara, de explicaciones, pero que las dé en español, porque habla perfectamente el español. Es así. Que dé explicaciones, que se ponga la piel de las mujeres, tanto mujeres como hombres. Ya no me pongo simplemente mujeres. Y que dé algo, el por qué. Digo, yo directamente ni lo sigo, ni me interesa su vida. A mí lo que me interesa ahora mismo es estar bien emocionalmente, bien psicológicamente, porque a mí, de una manera o de otra, me perjudicó, me hizo daño. Sí. Pero yo estoy en tratamiento. Entonces, sí. Yo les diría que tuvieran cuidado. Eso ante todo. Que se asesoren por otras personas. Y que a ver, que una persona cuando te enamora, ya a la primera semana o segunda semana, ponte un chiste. Porque eso no lo hace normalmente una persona. Yo principalmente ni buscaba ninguna pareja, no buscaba absolutamente nada. Porque en el TikTok, a ver, yo tengo personas, pero es simplemente una amistad. Hablamos, pero de, por ejemplo, cosas del Tito o algo así. Nada. Sí. Y eso que yo tengo todas mis cuentas privadas. Que ni ven mis fotos, no ven absolutamente nada. En Instagram quité hasta los comentarios. No puede comentar absolutamente nadie. Escribirme. Tengo ciertas personas. En el Facebook tampoco ven las fotos. Porque ya sean amigos o no sean amigos, no ven mis fotos, porque las tengo para mí. Sí. Entonces, también pido que todas las mujeres pongas todas sus cuentas privadas. Qué buen consejo. Porque te pueden coger las fotos y te pueden hacer mucho daño. Sí. Es así como dices. Sí. Es así.
De verdad, yo te agradezco que... ¿Carona? No, simplemente le pido el por favor, ya, desde aquí, desde España, que Coque Yepes se ponga en contacto contigo. Muchas gracias, de verdad. Yo te agradezco que tú hayas tomado tiempo para esta entrevista. Yo le digo al público que por favor se suscriban, hagan virar este canal, hay que llegar lejos. Queremos llegar para poder seguir investigando y trayendo más informaciones frescas. Nosotros tenemos fuentes directas. A todo aquel, nosotros siempre, Ángeles, decimos que el que se siente identificado con la causa de manera voluntaria, que el que quiera aportar para seguir elevando este proyecto de manera voluntaria, yo le puedo dejar la dirección de PayPal. Esto es voluntario. Aquí no se obliga a nadie. El que quiera, el que pueda. De verdad, Ángeles, gracias por tu contar el testimonio. Gracias a ti por contactar conmigo y a Yolanda, muchos saludos y gracias. Sí, gracias a ti.